Hoy me pongo hasta delantal, ¿eh? Ahora que llega el verano y el buen tiempo, nos apetece cada vez cenar más en la terraza o con amigos o algo rápido, y nos gustan mucho los sándwiches, las hamburguesas, los bocadillos. Por lo que hoy vamos a hacer una receta increíble y uno de los mejores bocadillos, sándwiches, como tú quieras llamarlo, de bacalao que hayas comido nunca. Un bacalao crujiente con una base de mayonesa, mango, pepinillos. Un escándalo de receta para este verano. Lo primero que haremos será coger bacalao, bacalao fresco, un buen lomo de bacalao. Puede ser bacalao, puede ser merluza, podrías utilizar lubina, pero bueno, en este caso yo creo que lo mejor de la receta es el bacalao, al cual echaremos un chorrito de aceite y un poquito de sal. A este bacalao lo que vamos a hacer es rebozarlo y meterlo al horno para darle un toque crujiente. Para eso vamos a gastar unos copos de maíz, sin azúcar, sin ningún tipo de edulcorante, tal cual, tostado. Y lo que haremos será machacarlo bien. Y esto será la costra que recubrirá el bacalao al meterlo al horno, ya que en el horno, si está a 200 grados, en 7 minutos prácticamente lo tienes. A este maíz le vamos a añadir un chorrito de aceite, un chorrito de sal y un poquito de zumo de lima. Lo movemos bien y aquí será donde cogeremos el bacalao y lo rebozamos. Cuando lo hemos pasado un poquito por maíz, lo pasamos por huevo, un huevo batido, y lo volvemos a meter en el maíz para que coja un poquito más de costra y nos quede más crujiente por fuera. Pondremos el horno a calentar a unos 200-210 grados. Si os preparáis una bandeja de horno, yo suelo utilizar, me gusta más las sartenes con un poquito de papel de horno que una bandeja de horno, pero bueno, dependerá de las raciones que hagáis. En este caso, como va a ser para un sándwich, pues bueno, con la sartén me basta. Y pondremos el bacalao y al horno. Mientras tenemos el bacalao en el horno, lo que vamos a hacer es coger un pan, el que tú quieras. Puede ser un pan en sándwich, puede ser un pan de chapata, puede ser un pan, una barra de pan o un estilo así, brioche de hamburguesa, y lo que haremos será cortarlo por la mitad y tostarlo un poquito en la sartén. Una vez tenemos el pan tostado, lo que vamos a hacer es el aliño. Para eso vamos a coger una mayonesa tradicional, lactonesa, que es con leche y con aceite. La puedes hacer como esta, que es una yema de huevo con aceite de girasol y va montando, o con una oliva muy suave para que no nos predomine mucho el sabor del aceite, y vas montándolo con un chorrito de limón y sal. O puedes hacerla con leche de soja si la quieres vegana o vegetariana, que es con lo mismo que una lactonesa pero con leche de soja. Le vamos a poner unos pepinillos picados, un puñado de alcaparras picadas también. Alcaparras, cebolletas, ¿qué más podría ir? Un poquito de guindilla, unas aceitunas. Creo que todo lo que sea un poquito ese vinagrado, y si le dé un toque así ácido, le va a ir muy bien al dulzor del mango. Un chorrito de zumo de lima, aceite, una pizca de sal y mango. El mango es la parte dulce de esta receta, que junto con el bacalao crujiente, el maíz, el vinagre de pepinillo de alcaparra, creo que le va a ir genial. Así que picamos un mango a trocitos también pequeñitos, lo mezclamos bien. Cebollino fresco, un buen puñado de cebollino, lo picamos. Y esto será lo que le va a dar ese toque de cebolla que nos gusta tanto en los sándwiches, pero que hay gente, pues bueno, que no le gusta mucho la cebolla cruda, o no te apetece perder el tiempo en tostarla o hacerla a la sartén, o pues bueno, le pones un poco de cebollino y te da ese aroma. Y oye, mucho más fácil de digerir que una cebolla. Y para los que seáis atrevidos, si os gusta el picante, los que no, pues se lo podéis omitir, o le podéis poner un picante un poquito más suave. Le vamos a poner un poquito de chile fresco picado también. Y listo, aquí tenemos nuestra mayonesa de mango con cebollino, pepinillos, alcaparras, lima, un poquito de sal, chile, que es el complemento y la salsa perfecta para el bacalao que tenemos en el horno. Tostado y recién hecho, ya os digo, unos 7 minutos creo que lo tenemos. Así que vamos a montar este increíble sándwich. Para eso vamos a ponerle un toque de algo diferente que le va a dar un sabor peculiar, y es un poquito de crema de cacahuete untada en el pan. Muy poquito, solo muy poquito, es para que nos dé ese sabor a cacahuete junto con la vinagreta, el bacalao. Creo que le va a ir genial. Una buena cucharada de nuestra salsa de pepinillos y mango. Un poquito de mezcla de lechugas, la lechuga que más te guste, hoja de roble, rúcula, canónigos, lo que tú quieras. En la base, con unos brotes tiernos que tenía de espárragos. Le vamos a poner un poquito de aceite a esto. El bacalao.
un poquito más de la salsa. Lima. Un chorrito de aceite. Y el pan. Un increíble y espectacularmente rico sándwich de bacalao al horno crujiente con una vinagreta de mango, pepinillos, alcaparra. Creo que sin duda puede ser uno de los mejores sándwiches o bocadillos que os podéis comer este verano. Nos vemos muy pronto. Mientras tanto, disfrutad del verano. ¡Hasta luego! Haceros una buena base de mayonesa, con lo que queráis. Con yema de huevo, con el huevo entero, con leche de soja. Como más os guste, una buena base de mayonesa, porque hoy os traigo 7 aliños con base de mayonesa que están para chupárselos de los dedos.